Así que nos vemos a la próxima. La verdad es que me gustó este gameplay. No sé si lo vaya a subir o no, porque digo muchas tonterías, pero si lo subo, por favor like y compartir, que ayuda bastante. Uy, ¿qué tal? Yo soy Pepe, estamos reventando YouTube. Como pueden ver, vamos a jugar un live con la Impact, que ahí en me dejaron en un video que jugara con ahí Impact. Dijeron, a ver otra vez Pepex, otra vez, que madre mía, cabrón, parece que que no sabes ni hablar. What the fuck, bro. Así que una disculpa ahí, se me lenguó la traba. Me dijeron que ocupara mucho la IMR Impact. Pepex ocupa la Impact, Pepex ocupa la IMR, es buena arma. Pues bueno, si es lo que quieren, pues adelante, 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 no pasa nada, bros. Me puse la Impact, ya saben, al principio salió como la traigo, sino ahorita cuando me mate, pues me la vuelvo a poner para que vean. Para que vean, no pasa nada, bros. Estoy jugando con suscriptores, porque no lo he dicho, porque los suscriptores están ahí on fire, me están invite y invite a jugar con ustedes. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, te he visto, te he visto. Vamos a agarrar su AC. AC, ¿cuál AC, bro? Yo no sé qué pasa con mi lengua hoy. ¿Sabes? Hoy dijo Pepex, a ver, cabrón, hoy no te voy a dejar hablar ningún fucking gameplay. Vamos a botar esto. Esto por aquí. Vamos a botar esto por acá. Y nos vamos a ir para la bandera. Da, no sé si lo boté bien. Si me mata el... No, 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 ya se lanzó. Tengo uno atrás. Fuck. Fuck the police. My god. Un poco de ayuda, team, por favor. Perdonar que voy a recargar esta arma. Quítate, cabrón, no te vengas conmigo. Buena. Y todavía no lo matan, ¿saben? No puede ser, traíamos una racha, pero es que el suscriptor no me ayuda, cabrón. Un poco de help, no vendría mal, Se tardó bastantísimo, no sé qué coño le estaba haciendo ahí. Estaban dando una gonfa y como si fuera un buscar y destruir. My shit. No pasa nada, Pepex. Siempre se pueden empezar las rachas otra vez. Es que otra vez, donde haya sido un suscriptor, me voy a cagar en todo, Que al parecer ya no vi, what the fuck. Por favor, suscriptores, que esto es para ayudarme, no para joderme, cabrones. No, que no. Que ya me veo en los comentarios. Ah, Pepe, no les hables así a tus comentarios, ¿sabes? A sus suscriptores, nada, hay que ver, ¿saben qué? Muchas veces se los digo así para motivarlos o para echarnos una risa. Realmente los suscriptores que tengo agregados ya me conocen o ya saben mi forma de ser, así que no pasa nada, para que no se sientan ahí en los comentarios de oh Pepe, maldito dislike o algo así. Tenemos uno por aquí, otro pavo por aquí. Bien, esta IMRE, tenemos que sacar las rachas, Estamos matando, pero aquí lo importante es sacar las rachas. Bueno, el objetivo que siempre me he puesto para esta serie, ponerme las rachas y sacarlas, porque pues de qué fucking... Vamos a pushear más porque van a venir de este lado. Si no me equivoco, pues tengo uno acá atrás. Benditos cascos. A veces es como si traías un UAV en la cabeza. Bueno, en la cabeza no, en los oídos. Venga, matamos esto. Este no se entera ni de tres, el cabrón. What the fuck, bro. Vamos, tomamos esa bandera, please. No, ya no me dio tiempo y no me la quise jugar. ¿Por qué no te la quisiste jugar, Pepex? Yo no sé por qué. La verdad es que estoy hablando pura estupidez, una disculpa para todos porque estoy hablando palabras
el comentario súper mal, pero bueno, es lo que hay. No, ¿para qué tiras el radar, carnal? ¿Para qué lo tiras? What the fuck, faltan 28 segundos, ¿sabes? Así soy de traija. Siento en un comentario de... Que no, cabrón. Yo traigo un, una puntería que te cagas, ¿eh? En un comentario de... De la Hard Tiger. Si no la han visto, la verdad es que es un video muy, muy guapo. Nos sacamos un feroz ahí en vivo. Que me dijeron, ah, Pepe Excel es un tryhard. Que sí, que sí, que lo soy, ¿eh? Que lo soy, ¿eh? Que lo sepan, ¿eh? Que soy un tryhard. No, la verdad es que no. Siempre juego a... No sé, platico bastante. Por lo regular siempre cuando jugamos. Últimamente he estado jugando solo. Obviamente juego con suscriptores o con algún colega. Pero ya no me meto a las party. Ya me quedo muy... Muy... Muy a mi rollo. Yo me quedo platicando solo. Así que la verdad es que me sirvió bastantísimo jugar y estar en party. Antes me la pasaba en party, en party, en party. Nunca jugaba solo. Bueno, nunca... Y ahorita ya me está gustando. Obviamente no por el hecho porque hablo pura estupidez solo, ya me di cuenta. Pero ya cuando estamos ahí con dos, tres colegas, pues ya hablan de muchas cosas. Igual estupideces, ¿no? Pero con más coherencia. Así que venga, Pepe, que tenemos que sacar. Buena. La verdad es que un día un suscriptor me dijo, Pepe, exponte. Hijo de puta, güey. Qué pinche rencoroso. No lo puedes matar una vez porque ya te vienen a ti, güey. Hijo de shit, bro. Ya me mataron. Estoy más que muerto. Lo tengo claro. Claro, si este es un poco malo, pues nos aprovechamos de ahí porque... Bueno. Qué rencorosos son. Me piro de aquí. Pero como no tienen idea, ¿eh? Vamos a meternos por aquí. Me puse un paladín. No me mates, cabrón, que me lo quiero sacar. Un paladín muy... Ah, oh, shit, ya estoy muerto. Estoy más que muerto, ¿eh? No. Me puse un paladín muy overpower. Si me matan aquí, es que traigo una suerte que te cagas, ¿eh? El paladín cuesta como 1600 y tanto. No sé, yo cuando lo puse dije, what the fuck, ¿por qué cuesta tanto? Si luego no matan ni tres. Para eso, para eso. Según le puse misiles guiados con no sé qué coño, pero ni sé con qué se disparan. No, no puede ser, por favor, que no se acabe. Vengan a capturar, Flor. ¿No para qué coño me pongo estas armas? Vamos. Vientos, Pepex, vientos. Good work, bro. Si me mataron, es que apago el Xbox, Se los juro, que apago el Xbox si me mataron. Vámonos, calmado, Pepex, calmado, siempre negativo, cabrón. Por eso luego no te salen tus gameplays. Yo no sé cuántas rachas llevamos. Ah, fuck, bro, fuck. Qué mala suerte. Justo estaba apuntando ahí, ¿ustedes vieron? ¿Vieron o no vieron? Shit, neno, no sé cuántas. Creo que llevamos una de 15. No sé si me salió la de 15. Oh my god. Pero pues bueno, vamos a terminar el gameplay. Muy bien, la verdad es que nos fue bien, ¿no? No sé cuántas bajas me habré hecho con el arma. Pero para que la vean, la verdad es que es un arma muy, muy poderosa. Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho la IMR. Capaz si la sobrevaloro un poco. Un poquito, ¿no? Mira, me mató el bombardero. Estamos súper en un puto túnel y me mata. Ya quisiera yo, ¿saben? Que mataran así mi racha. Oh my gosh, el mismo de hace rato. What the fuck, ya te vale, ¿no? La verdad es que es un pepino de arma. A mí me encanta la IMR.
La verdad es que es como les digo, estos videos son para que vean qué tal va el arma de cadera. De cadera sí va mal. Ahora que lo recuerdo, antes cuando lo ocupaba bastante, iba muy muy mal. Para que los voy a engañar. Decir, ah, disparen de cadera, va muy bien. Obviamente disparar de cadera tiene su chiste, ¿no? Crean que nada más vas a ir a... Ahí como, what the fuck. ¿Por qué no cayó mi paquete? Así que, muy buena partida. Nos hubiéramos sacado el feroz y no me mataron. La verdad es que, con ese BEM, yo sí... A mí sí no... Yo cuando no traigo el radar, el minimapa, el radar del minimapa, soy un cero a la izquierda. La verdad es que juego muy mal. Me desconcentro bastantísimo. No saben cuánto si no tengo ese minimapa. O sea, puedo abandonar partidas por culpa de que no tenga el minimapa, que me estén sacando, ¿saben? La ADN y ese tipo de cosas. Así que nos vamos a la próxima. La verdad es que me gustó este gameplay. No sé si lo vaya a subir o no, porque digo muchas tonterías. Pero si lo subo, por favor, like y compartir, que ayuda bastante. Y ya saben, estamos ocupando las armas. Me pueden dejar en los comentarios, hey Pepex, ocupa esta arma con estos accesorios o las rachas. Así que, peace, bro. Que se la pasen de puta madre.